Hola, aquí lo que estoy haciendo es la harina, la pasé a una sartén y lo que tengo que hacer es ponerla a que se dore, por decirle de esa manera. Tiene que cambiar el color, tiene que tomar un color cremita, por decirle así. No debe de quedar blanco. Entonces hay que estarle meneando para que no se nos vaya a quemar. No lleva líquido, va así en seco. Entonces tenemos que estar muy al pendiente, irle moviendo, moviendo, moviendo para que toda la harina tome ese tono. ¿Sale? Miren, aquí ya la harina tiene otro color, ya no está blanca, ya está color cremita, un color beige. Aquí en este punto en el que estamos, ya es tener muchísimo más cuidado. Si se dan cuenta, inclusive ya empieza a salir hasta humito. Vean. Entonces, hay que mover más rápido, ya no es tan leve y tan lento, porque entonces sí se nos quema y si se quema un poquito, el polvorón va a amargar. Yo aquí le voy a apagar ya a la estufa, moverle otro poquito nada más para lo que haya faltado de que tomara más color, que esté más cocida, por decir así, ya la harina no esté tan en crudo. De hecho, el olor, el aroma de la harina, así como está, huele muy sabroso. Tiene un aroma muy rico. Entonces, vean, hay que estar moviendo constantemente para que no se nos vaya a quemar. Ya con lo que tiene de calor el sartén, con eso ya es más que suficiente. Y terminando de este procedimiento, que es la parte de la harina, la tenemos que dejar enfriar. Entonces, yo voy a estar aquí un minutito más, por decir así. Ahorita la vamos a vaciar y le vamos a dar un tiempo para que se enfríe, para que esté ya a temperatura ambiente. No la vayan a meter a refrigerar para enfriar más rápido. O sea, esto tiene que enfriar solo para que ya podamos anexarle el resto de nuestros ingredientes. ¿Sale, vale? Y esto cada día o cada rato o cada momento o cada instante huele más sabroso. Cada vez que hagamos polvorones, por eso digo eso. No le puedo dejar de mover pese a que ya le apagué el fuego porque la sartén sí está muy caliente. Entonces, con un tantito que se nos queme, ya perdió sabor. Bueno, yo considero que ya está en el punto que debe de ser. Entonces, miren, permítanme un segundo. Vamos a pasar nuestra harina aquí a este bol. Lo voy a pasar así de frente para no tapar lo que estoy haciendo, ni con la sartén ni con la pala. Nada más tener cuidado de no pegarla al bol
porque bueno, sí lo podemos dañar, fundir. Vean, toda nuestra harina tomó otro color. Lamentablemente creo que en la cámara no se percibe mucho, pero ahí está. Listo, miren, ya la tengo aquí. Entonces la voy a dejar enfriar un poco para poder anexar el resto de ingredientes, como les comenté hace un momento, y me enlazo nuevamente con ustedes. Bye. Bueno, aquí seguimos. Ya se enfrió completamente mi harina. La extendí en una charola para que fuera un poquito más rápido. Pero bueno, ya la tenemos lista. Voy a mezclar ahora o incorporar el azúcar glass. Voy a mover bien para incorporarlos. Ups, ahí me brinco un poquito. Ahora le voy a poner canela. Aquí ya es cantidad necesaria, realmente al gusto. Incorporo bien. La nuez, que yo ya la tengo aquí picadita lo más fina posible para que no me cueste tanto trabajo a la hora de amasar. Y una pizquita de sal. Muevo bien, incorporo. Y ahora sí, le voy a anexar la manteca. Yo la tengo aquí ya más o menos derretida. La dejé temprano así a temperatura ambiente para que no esté tan dura. Le pueden poner mantequilla, manteca inca, pero en sí lo ideal es que sea manteca de cerdo. Listo. Ahora sí, vamos a incorporar con la manteca. Y aquí va a ser mover, incorporar, aplastar, hasta que tengamos una masa uniforme. Voy a estar amasando aquí para no tenerlos tanto tiempo. En un momento regreso. Bueno, miren, aquí ya va tomando más forma mi masa, ya va teniendo más consistencia. Déjenme enseñarles aquí un poquito así. Vean. Todavía le falta porque, bueno, se tiene que unir toda. Y de manera de que cuando le estire no se me quiebre. ¿Sale? Todavía le falta un poquito. Aquí seguimos. En un momento me enlazo. Bueno, aquí ya tengo mi primera charola. Como es pequeña, me caben 12 polvorones. Entonces, aquí tengo el resto de lo que ahorita amasamos. Y el restante de esta masa, pues bueno, la voy a volver a extender para poder hacer más polvorones y sacar otra tanda de charolas, ¿sale? Nos vemos en un momento.
Bueno, como pueden ver, aquí ya tengo mi primera charola de polvorones. Ya los cambié de donde los horneé a esta para que se enfríen. Tengo lista el azúcar glass donde los voy a espolvorear, pero sí tengo que esperar a que estén ya listos a temperatura ambiente. La otra charola ya se está horneando. Entonces, en un ratito más me enlazo con ustedes para espolvorear al menos esta charola y hacer la envoltura en los papelitos, ¿vale? Bueno, ya estamos aquí en la parte final. Lo que les comentaba, ya están a temperatura ambiente. Hay que trabajarlos con mucho cuidado porque, les repito y les reitero, el polvorón en un abrir y cerrar de ojos se nos puede romper. De hecho, a mí se me rompieron dos. En promedio te salen 40 polvorones con las cantidades que trabajamos el día de hoy. Pero, pues sí hay que tener mucho cuidado porque es muy suave, es muy delicado y pues se nos puede romper con mucha facilidad. Ahora yo ya tengo aquí mis papelitos. Bueno, antes les muestro. Se corta el papel de China en 15 por 20 o... Yo los hice de 10 por 15, porque a mí me gusta mucho ponerle doble, ponerle en medio y me queda doblez acá, parte aquí y parte acá. Se ve más coqueto a mi punto de vista. No sé si se alcanza a percibir. Entonces, bueno, cada quien lo puede hacer ahora sí que a su manera. A mí me gusta ponerlo así. Pongo los dos papelitos. Miren, lo voy a hacer aquí en mi mano. Pongo mi polvorón. Obvio, aquí me va a costar un poquito de más trabajo, pero envuelvo aquí. Envuelvo aquí. Déjenme estirarlo. Que es más cómodo hacerlo directamente sobre la mesa, pero para que puedan ver. Y ya aquí doblo entonces. Aquí le hago mi doblez con mucho cuidado de no apretar el polvorón. Lo meto bien aquí, que quede bien sujeto. Y doblo. Y tiene doblez aquí y doblez acá. Entonces les repito, para mí se ve más bonito. Pero bueno, si no quieren batallar tanto, pues pueden hacerlo en un solo tanto. Y las tiritas estas, pues también ya son al tamaño y al gusto de cada quien. ¿Sale? Y así es como terminamos nuestra clase de... Polvorón sevillano con nuez, lo pueden hacer con cacahuate, con almendra o mezclados y les van a quedar unos polvorones muy ricos, muy, muy, muy sabrosos. Les agradezco muchísimo que hayan estado presentes, que me hayan acompañado y recuerden que hagamos postres por amor y no por obligación. Les mando un gran abrazo, soy Marcela Ledesma de Gelatinas y Postres, La Petite Alsace. Hasta luego.